Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video. Yo por aquí ya me encuentro preparando unas enchiladas. Yo para mis enchiladas en esta ocasión estoy utilizando queso añejo, cebolla picada. Yo puse al comal mis chiles, le puse un poquito de chile guajillo, chile puya y unos 4 o 5 chilitos de árbol con un ajo. Después de moler el chile lo paso por un colador, lo pongo a guisar y únicamente lo condimento con sal al gusto. Después de que ya mi salsa está lista, ya molida, bueno, pues ahora me pongo a dorar las tortillas por ambos lados. Después de que ya tengo mis tortillas listas, bueno, pues ahora estaré preparando mis enchiladas, estaré enrollándolas. Esta receta es sencilla y es rápida, únicamente yo la comparto con ustedes como yo lo hago. Voy a preparar una sopa para acompañar mis enchiladas. En esta ocasión estaré preparando un fideo y bueno, para el recaudo nada más estoy poniéndole 2 jitomates rojos, un ajo, un cubito de consomate y un poquito de cebolla. secando mi fideo ya tomó este color. Bueno, pues ahora es momento de ponerle el recaudo que ya habíamos preparado. Lo dejo hervir unos segundos con el recaudo. Después de esto, bueno, pues agrego un poquito más de agua. También lo condimento con sal. Así quedó mi pasta de fideo ya preparada con mis enchiladas. Y bueno, ahora estaré preparando una ensalada de lechuga con tomate y un poco de pepino. Así quedaron mis enchiladas ya preparadas con su ensalada. También estuve preparando una agua de papaya. Espero que este video les haya gustado. Si es así, regálenme un like. Y si no se han suscrito a este canal, bueno, pues los invito a que lo hagan y que sean parte de esta familia. Recuerden que ustedes y yo tenemos una cita en el próximo video. ¡Hasta la próxima!